buenas gente, bienvenidos a los nuevos al canal. Yo soy Miranda Mateo y el día de hoy estamos aquí en un nuevo video para el canal Backup Plus. Bueno, estamos aquí en un nuevo video de cómo descargar Windows 10 para todos aquellos que les llegó la actualización, o sea que reservaron su Windows y no les ha aparecido el icono. En mi caso, a mí no me ha aparecido el icono que si ya está disponible para descargar. Así que bueno, esta es una opción, pues secundaria, digámoslo así, ¿ok? Bueno, aquí tenemos esta página oficial de Microsoft. Si quieren la pueden traducir como ustedes quieran. Ahí dice, o sea, ahí vienen las opciones que dice antes de empezar, las cosas que debes de tener si tú quieres crear bueno, con este paso te haces dos opciones. Una es para crear un DVD o una USB booteable, o instalar directamente Windows 10 desde, o sea, actualizar, vaya, no, o sea, te dan dos opciones: instalarlo desde cero o instalarlo actualizando. Así que bueno, pues vamos a empezar con este bonito video. Y bueno, pues lo que dice aquí es que pues para actualizar necesitas una herramienta que se llama Media Creator Tools, y esta la puedes descargar aquí donde dice descarga herramienta herramienta ahora. Está mal traducido. Aquí tienen que descargar conforme al sistema operativo que ustedes tengan, si no les va a salir un error. Si ustedes tienen una de 64 bits y tienen y descargan la de 32 bits, les va a aparecer un simple error. Así que bueno, tienen que descargar la respectiva a su sistema operativo. Así que bueno, vamos a proceder con la instalación. Vamos a abrir el ejecutable que nos hemos descargado. Nos pedirá permisos de usuario. Vamos a dar que sí. Y nos aparecerá una ventana de interfaz de Windows que nos va a preguntar qué queremos hacer. Así que bueno, si se apura mejor, ¿no? Así que bueno chicos, pues aparecerá esta ventana que dice ¿qué quieres hacer? ¿Qué quieres hacer con tu actualización? Así que bueno, dice actualizar su PC ahora, al instante, ¡ahora! Esta parte solamente vas a dar siguiente y tu PC se reiniciará. Y ya, o sea, tendrás Windows 7 en tu computadora. Pero como yo no lo quiero tener en esta computadora, yo solamente quiero crear un medio de instalación para otra PC, así para tenerlo ya el disco, o sea, tener el sistema operativo para instalar en otras computadoras. Así que bueno, vamos a dar aquí donde dice crear un medio de instalación para otro PC. Vamos a dar el siguiente. Aquí nos pide que seleccionemos el idioma, la arquitectura de nuestro sistema, de nuestra computadora, y la edición de Windows 10 que queremos tener. Así que bueno, vamos a escoger el idioma. Yo quiero en español porque obviamente hablo español, ¿no? Edición, quiero la Windows 10, la Pro N, así, porque yo lo. Vamos a ver, en arquitectura, pues podemos decir que queremos la 64 o queremos los ambos. Si queremos los ambos, va a tardar un poquito más. Así que bueno, yo voy a descargar la de 32 bits y vamos a dar en siguiente. Aquí nos pide, elija qué medio usar. Si quieres instalar Windows 10 en otra partición, deberás crear y después ejecutar el medio para instalarlo. Vamos a dar en unidad flash USB o en el archivo ISO. Así que yo la quiero en archivo ISO para después quemarla en un DVD o en un disco duro. Ya eso yo lo elegiré a mi conveniencia. O sea, vamos a dar en siguiente. Y se nos estará abriendo esta ventana donde nos pide dónde guardar, dónde descargar. Pues nuestro Windows 10 la ISO, y vamos a darle aquí donde dice Windows. Aquí yo lo voy a guardar en el disco local de así porque yo lo. Así que bueno, esto es tardado porque todo depende a tu velocidad de internet, obviamente, porque se estará descargando y pues sí va a tardar un poco. Así que bueno, pues yo pauso el video y veremos qué otras opciones nos pidas. Y bueno, aquí tenemos una opción que dice grabe el archivo ISO en un DVD. Y bueno, pues vamos a darle en donde dice d/windows.exe, windows.iso, donde se nos guardó la imagen ISO. Esta cosa la estoy grabando después del video porque es que tuve un problema con mi tarjeta gráfica y se me reinició la computadora. Pero les dejo otro pedazo de lo que grabé después. Bueno, pues bien chicos, vamos a ir a la ubicación de la... de donde guardamos nuestra imagen ISO, y pues aquí está, como ven, le doy clic derecho, montar, abrir con pues cualquier de los montadores. En este caso yo lo voy a montar aquí con este montador que se llama Virtual Clone. Ahí vemos donde pues que ya tenemos para instalar lo que es este
sistema operativo. Así que bueno, pues si quieren un video de cómo instalar ese sistema operativo, no olviden dejar su like, comentarios. Y bueno, espero que les haya gustado. No olviden suscribirse al canal. Y bueno, pues ya vamos a llegar a los 1500 suscriptores. Muchas gracias, gracias. Y la meta de likes para este video son 15 likes para subir el segundo video, que es de la instalación de este bonito sistema operativo. Así que bueno, yo me despido, no olviden dejar su like. Acuérdense, 15 likes para subir la instalación. Y bueno, nos vemos en el próximo video. Adiós.